Gracias por sintonizar la conexión de Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Hola, mi nombre es Aaron Vance. Yo soy el pastor de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga, Colombia. Es un gran privilegio poder compartirles de la palabra de Dios el día de hoy. Pues hoy estamos mirando en el, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Pues eh, para que entiendan algo de contexto, eh, finalizando el capítulo 2, eh, Jesús ya había hecho su primer milagro y pues ahí dice, ahí dice que muchos creían en Él por ver las señales que Él hacía, pero Él no se fiaba de todos porque Él conocía lo que está en cada hombre. Pues la verdad es que hay muchos que dicen que creen en Dios, pero realmente... Dios no cree en ellos. Eso es lo que está diciendo el pasaje, que nosotros podemos decir que tenemos fe, pero realmente Dios sabe que no tenemos fe en lo correcto, sino que fe en, en tal vez algo incorrecto. La, la fe está depositada en lo que Jesús puede hacer en nuestra vida y no simplemente en la persona que Él es y lo que Él hizo en la cruz del Calvario para salvarnos de nuestros pecados. Pero en este contexto les llega... Eh, un señor que se llama Nicodemo y vamos a ver la historia de este señor que era un poquito diferente pero él tenía mucho eh, para perder digámoslo así porque era un líder religioso y líder principal entre la gente judía pues dice la palabra de Dios que era un fariseo entonces él era hubiera sido como un sacerdote un cura eh, un líder que enseñaba a la gente y enseñaba también a otros eh, lideraba a otros dentro de la fe judía entonces él sabía mucho del Antiguo Testamento, lo conocía mucho, habría memorizado grandes porciones del Antiguo Testamento de la ley. Pero entonces llega Jesús y él tiene varias preguntas, varias inquietudes. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, comenzando con el versículo 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Radí, Rabbi quiere decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús. De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, cómo puede hacerse esto respondió jesús y le dijo eres tú maestro de israel y no sabes esto de cierto de cierto te digo que lo, lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio si os he dicho cosas terrenales y no creéis cómo creeréis si os dijere las celestiales nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo el hijo de hombre que está en el cielo. Vamos a orar. Señor, danos entendimiento en este momento. Yo te pido que estés orando en el corazón de cada, eh, cada uno que está mirando, está escuchando en este día. Yo sé que este mensaje es para, para todos. No es coincidencia, Señor, que estemos escuchando esto. Señor, yo te pido que por tu Espíritu nos hables y por la predicación de tu palabra, que yo sea una, una herramienta nada más y que tú nos hables, Señor, que nos cambies la vida y que ayudes a, a todo aquel, Señor, que Debe examinarse para ver de cuál familia realmente pertenece. Señor, yo te amo, en tu nombre te lo pido. Amén. Y amén. Pues well, la realidad es que solamente son dos familias en este mundo. Solamente existen dos familias en este mundo. Muchos, eh, me imagino que usted ha escuchado la frase, todos somos los hijos de Dios. Y eso es algo común que muchos han dicho: somos todos los hijos de Dios. Y pues eh, a veces, cuando estoy hablando con alguien, me, me dirán esto y, y dirán: pues todos sabemos que somos los hijos de Dios. Todos, todo el mundo. Pues eso no es bíblico, porque la Biblia no dice eso. Dice que sí somos todos la creación de Dios, pero no todos somos eh, hijos de Dios. Entonces, aquí Nicodemo está. Intentando aprender esto, el Señor Jesús quiere enseñarle esto, que hay dos familias en este mundo. Y pues la Biblia enseña que solamente seremos hijos de Dios o hijos del diablo y hay, no hay otra opción. Y dicen primero de Juan 3, ocho hasta el 10, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de quienes? Del diablo. Todo aquel que no hace justicia y no ama a su hermano no es de Dios. Amigo, usted debe entender esto, que usted será de la familia del diablo o la familia de Dios, no hay otra opción. Y no todos somos los hijos de Dios, sino por naturaleza nosotros nacimos en la familia del diablo, ¿por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué tenemos una naturaleza pecaminosa? Porque somos hijos del diablo. Pues es nuestra naturaleza, es lo que más queremos hacer, es pecar. Yo tengo tres hijas y gracias a Dios por esas hijas, pero ¿saben qué? Yo no tenía que enseñarlas cómo mentir, cómo engañar, cómo ser malas con sus hermanas y, y cómo desobedecer. ¿Por qué? Es parte de su naturaleza. Somos todos humanos que hemos nacido en el pecado. Y dice que nosotros hacemos el pecado. Porque el diablo peca y ha pecado desde el principio y los que practicamos el pecado no somos de Dios. Dice que los que somos de Dios, los que son hijos de Dios, no pueden practicar el pecado. No dice que no, nunca pecarán, sino que dice que no practicarán el pecado. Hay una diferencia grande. Estamos todavía en la carne, los que hemos realmente creído en la salvación de Dios y algunos eh, han, han pretendido que por ser cristianos, nunca pecaremos y nunca fallaremos. Y pues dicen que si, si yo peca, peco, tengo que volver a aceptar a Cristo. Pues eso no es bíblico tampoco. ¿Por qué? Porque dice que tenemos tentaciones en todos lados sí, y tenemos la habilidad para vencer y nosotros tenemos la naturaleza nueva de Dios que no queremos pecar y no practicaremos el pecado y el Espíritu mora en nosotros que nos convence del pecado y pero dice que no podemos decir que hemos pecado porque decimos eso, somos mentirosos. Pero si pecamos, tenemos un abogado con el Padre. Pero hay una diferencia entre practicar el pecado y entre caer en el pecado. Bueno, ¿cuál es la diferencia? Si yo practico el pecado, es parte de mi naturaleza. Es algo que yo quiero hacer siempre, yo hago siempre, hago planes para practicar el pecado, pero si caigo en el pecado es otra cosa. Y pues, cuando llega la convicción del Espíritu Santo en mi vida diciendo: Aarón, eh, si eres mi hijo, eso no está bien. Tú eres mi hijo. Un hijo de Dios no se porta así, eso no me agrada. Y, y yo tengo un deseo para restaurar mi relación con el Señor y andar con Él y nunca volver a hacer esa cosa. Pero si practico el pecado, no me arrepiento. Sigo haciendo lo mismo hoy. Y pues, hay una difer diferencia grande. Y la Biblia nos enseña que el que practica el pecado es del diablo. El que no practica el pecado es de Dios. El que no ama a su hermano, el que odia a su hermano es del diablo y el que ama a su hermano es de Dios. ¿Por qué? Hay otra naturaleza, pero solamente existen dos familias. No podemos estar entre las dos y no siempre podemos estar cambiando de familia. La religión no es suficiente para cambiar de familia. En, en Juan 8 dice Jesús a la gente religiosa, a los fariseos, a los líderes eh, de la fe judía, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham eh, como un padre de la fe judía. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Bueno, ellos estaban intentando acusar a Jesús porque había un chisme. ¿A ustedes les gustan los chismes? El chisme en ese tiempo era que la Virgen María concebió y dio luz a, a, al Hijo de Dios, a Jesús. Pero realmente eso no es lo que pasó, sino que ella estuvo con otro hombre y, y que Jesús era hijo de fornicación, nació en la fornicación y todo el mundo estaba diciendo eso como chisme y ellos estaban acusándole a Jesús. Nosotros no somos hijos nacidos de la fornicación, tenemos un Padre que es Dios. Jesús sabe eso. Pero miren lo que dice ahí en el versículo 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió, porque no entendéis mi lenguaje, porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro Padre, no Dios, no Abraham, sino el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Amigo, cuando nosotros tenemos la naturaleza de mentir, de, de odiar, de pecar, de, de robar, de hacer todo eso, eso hacemos porque es parte de nuestra naturaleza, pero revela que somos de nuestro padre, el diablo. ¿De cuál familia os usted? ¿De cuál familia es usted? Eso es lo que estaba diciendo Jesús a Nicodemo en, en, en Juan capítulo 3, en nuestro texto principal. Dijo, bueno, solamente podemos estar en la familia de Dios por nacer de nuevo. La naturaleza humana es hacer las obras de nuestro Padre, el diablo. Pero ahora las buenas nuevas que Dios hace posible cambiar de familia. Cristo. Murió en la cruz y pagó la deuda de nuestro pecado para hacer posible que cambiáramos de familia. A él, eh, al que le recibe le da el derecho de ser hijo de Dios. Así dice en Juan 1, 12 y 13, más a todos los que le recibieron a Cristo. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón, sino de Dios. Potestad aquí quiere decir autoridad o derecho. Bueno, yo tengo, como digo, tres hijas y esas niñas tienen el derecho para decirme papá o para decirme padre, para decirme daddy, a veces me hablan en inglés así también, pero Cualquier otro niño no tiene el derecho para decirme así. ¿Por qué? Porque no es mi hijo. Yo tengo tres, nada más. Y pues ellas tienen el derecho o la potestad para ser llamado, llamadas hijas de Aarón. Y así, de, de igual manera, nosotros, por creer en Jesús por completo, por recibir a Jesús por completo, tenemos la potestad, la autoridad, el derecho para ser llamados hijos de Dios, pero simplemente y solamente por creer en Jesús. Él nos adopta como eh, hijos, Él nos adopta en su familia en Gálatas 4, 4 hasta el 7. Dice, pero cuando viene, vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Bueno, este texto me impresiona mucho, pues no solamente vemos aquí la Trinidad, que Dios el Padre, Dios el Espíritu y Dios el Hijo, y, y trabajando, obrando juntos para que nosotros recibiésemos la adopción de hijos, sino que nosotros vemos algo de una relación diferente muy distinta a la que tenemos por naturaleza cuando somos pecadores por naturaleza y todos lo somos no hay ninguno que pueda decir que no es pecador pero en ese momento nosotros no podemos decir abba padre porque no tenemos el derecho para decir abba padre no tenemos el derecho para clamar a él como nuestro papá como nuestro padre pero cuando llegamos por fe en cristo en fe eh, fe en lo que Él hizo por pues nosotros, tenemos el derecho para ser hijos de Dios. Tenemos el espíritu de su Hijo, el cual clama a Abba Padre, y dice así, y así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios, por medio de Cristo. Qué gran verdad vemos aquí, que podemos convertirnos, podemos cambiar de familia. Solamente hay dos familias, ¿de cuál familia es usted? O, oh, Usted es de la familia del diablo, usted es de la familia del Señor. Usted será de la familia de esa familia pecaminosa, o usted será de esa familia que ha sido redimida, de esos hijos que hemos sido adoptados y podemos clamar a Dios, diciendo: Abba, Padre, queriendo decir Papá. Bueno, como hijo, tengo el derecho para llamarle Padre. Si no fuera hijo, no podría llamarle padre, pero ahora tengo esa, ese acceso. Yo puedo entrar en el lugar santísimo, dice Hebreos. Yo puedo clamar ante Él, ante su trono, y Él me escucha. Yo no tengo que entrar por, por un sacerdote. Yo no tengo que entrar por un pastor. Yo no tengo que, que entrar por otro santo. Yo puedo entrar directamente con Dios, si Él realmente es mi padre. Si no es mi padre, no tengo acceso. La puerta está cerrada, pero si tengo... Esa relación como padre, si he recibido a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador personal, dice que Él me da la adopción de hijos. Y usted puede tener eso también. Usted puede cambiar de familia. Dios ahora no tiene que estar lejos. Puede ser un Dios personal. Puede ser un Dios que le escucha en todo momento a usted cuando usted ora y cuando usted tiene alguna necesidad. Pues no todo padre humano tiene una buena relación con sus hijos, y a veces hay una separación, y hay una división, y hay un desacuerdo, y pues ellos no hablan por meses o por años. Pero ante Dios, Él siempre está cercano. A veces nosotros somos los que le damos la espalda, pero Dios siempre está cercano, escuchándonos, está atento a nuestras oraciones, y no solo a las nuestras, sino a todo el mundo. ¿Y cómo puede hacer eso? Pues somos muchos. Somos muchos y ¿cómo puede tener tiempo suficiente para todos? Es Dios y solo Dios lo puede hacer. Cuando mis hijas me están hablando, a, a veces una quiere decirme una cosa y otra quiere decirme otra cosa y otra quiere mi atención y ne me necesita y yo no puedo estar en todo momento, en todo lugar, pero saben que Dios sí lo puede hacer. Él no está limitado por el tiempo, ni por eh, el, el espacio, ni por nada más. Él puede estar atendiéndonos, escuchándonos, ayudándonos en todo momento como un buen padre, dándonos todo el afecto de un buen padre y todo el amor de un buen padre. Y si nosotros nos alejáramos de Él, si nos alejamos de Él, Él siempre está ahí esperándonos, dándonos la mano resta para restaurar esa conexión, esa relación que hemos perdido. No por culpa de Él, sino de nosotros. Él es un buen padre amado. ¿De cuál familia es usted? ¿De la familia del diablo o de la familia de Dios? Como hijo tengo la herencia que tiene un hijo. Y pues en los lugares celestiales ya estoy sentado, como dice en los, eh, en los libros de la Biblia, en Colosenses y también en Efesios, nos habla de la bendición. Es, es estar en Cristo. Yo tengo toda la bendición que tiene un hijo de Dios. Yo soy un príncipe de Dios si estoy creyendo en el Hijo de Dios. La salvación es una obra de Dios, no es una obra de, del hombre. Yo no me puedo salvar por lo que yo hago, sino que es una obra de Dios. Eso es lo que estaba diciendo Jesús a Nicodemo en, en, en Juan capítulo 3. Decía, bueno, hay que nacer de nuevo. Y no nacer de voluntad, de hombre, de carne, sino de Dios. Y Él hace una obra en nosotros para transformarnos, para cambiarnos, para av vivificarnos, para darnos vida a este espíritu muerto. Y Él nos adopta como hijos. Es obra de Dios. Nicodemo, Nicodemo sabía qué hacer, pero no sabía cómo permitir que Dios haga la obra. Él tenía que dejar que sea suficiente lo que Dios ya hizo por Él. Jesús dijo: No hay que hacer nada más simplemente creer. Abrir, el, abrir la vida, abrir el corazón y creer. Y el que crea tiene la adopción de hijos. Romanos 10. Desde el 1 hasta el 4 nos explica la mentalidad de muchos alrededor del mundo. El apóstol Pablo está escribiendo aquí, dice, "Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia." En otras palabras, ellos son religiosos, pero no saben qué hacen. Ellos son religiosos y no saben qué hacen. Miren lo que dice enseguida. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a, toda, a todo aquel que cree. En otras palabras, estos eh, hombres y estas mujeres religiosos. Ellos eran muy religiosos y, y hasta tenían la mitad de la Biblia, tenían todo el Antiguo Testamento, la ley, los profetas y, y todo eso debía, eh, debía conducirnos a Jesús. Jesús mismo dice que todo eso da testimonio de mí. Él es el cumplimiento de todo. Y eso vale. Eh, muchos dicen: No, pues yo no quiero nada que ver con el Antiguo Testamento. Eso ya no aplica para mí, pero sería bueno estudiarlo. Porque así podemos entender la, la profundidad del amor de Dios para con nosotros. Podemos ver eh, más, más acerca del plan de Dios para la salvación de la humanidad. Pero bueno, estos hombres y mujeres religiosos seguían practicando y procurando establecer su propia justicia e ignoraron lo que Cristo hizo por ellos en la cruz. Pues Nicodemo estaba formando parte de este grupo por mucho tiempo. Yo creo honestamente que Nicodemo eventualmente creyó. Vemos esto al final de, de la vida de Jesús. Él murió en la cruz. Y vemos que Nicodemo en varias partes dice que era discípulo de Jesús, pero por secreto, por miedo a los judíos, pero eventualmente salió. La verdad salió. Y cuando Jesús murió en la cruz fue Nicodemo y otro hombre que se llamaba José que pidieron el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Y dice que él enseguida, pues todo el mundo sabía que Nicodemo era un líder, pero en ese momento sabían que Nicodemo era un seguidor de Cristo. La verdad saldrá. Pero por mucho tiempo Nicodemo, como líder espiritual, procuraba establecer su propia justicia. Y Jesús le decía: No, pues tú tienes que entender que solamente vas a recibir la vida eterna por nacer de nuevo, por permitir que yo haga una obra en tu vida. No es una obra que tú puedes hacer, no es ganarte la salvación, no es ganarte el favor de Dios, sino que permitir que Dios obre en tu vida. Amigo, déjeme decirle a usted que usted tal vez puede ser religioso, pero la religión no es suficiente. Requiere una obra de Dios en su vida para convertir de familia, para cambiar de familia. O somos de la familia de Satanás, del diablo, o somos de la familia de Dios. ¿De cuál familia es usted? ¿De cuál familia es usted? Hoy usted puede aceptar esta adopción por nacer de nuevo. Son palabras bíblicas. Nacer de nuevo, creyéndole en Jesús para la salvación. No espere más. No espere más. Pues la verdad es que la Biblia nos enseña de dos nacimientos y dos muertes. Dos nacimientos y dos muertes. Los que han nacido una vez morirán dos veces. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a la Biblia para ver eh, una explicación más profunda. Porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, todos nosotros nacimos una vez por naturaleza humana. Pues si no nacimos no estaríamos vivos, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí en este mundo porque hemos nacido una vez. Y pues la Biblia dice que nos, todos nosotros vamos a morir todos vamos a morir, pero hay otra muerte más eterna que nos debe preocupar. Y ahí nos habla de eso en Apocalipsis 20. Dice, "Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte que la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego." Entonces, tenemos este entendimiento que hay un nacimiento para toda la humanidad por eso estamos aquí, por eso estamos vivos. Y pues todo el mundo va a morir. Entonces, un día no sabemos si será hoy o en otro año, en otros 10 años, en otros 70 años, si usted es muy joven. Y pues tal vez, pues por si acaso usted viva 100 años. Eso realmente no es mucho. Pero después de 100 años, yo diría que todos los que estamos escuchando estaremos muertos. ¿Cierto? Estaremos muertos. Entonces todos vamos a nacer y morir una vez. Pero la Biblia habla de una segunda muerte. Esto es eh, cuando nosotros somos juzgados delante de Dios y si no hemos nacido de nuevo, si no hemos recibido al Señor Jesús como nuestro salvador personal, si no hemos recibido la salvación bíblica, vamos a ser eh, estar lanzados al lago de fuego que es la muerte segunda es una muerte eterna, es la separación eterna de Dios. Es un lugar oscuro, un lugar de tormenta, un lugar de dolor, un lugar de sufrimiento, un lugar de soledad. No estaremos ahí haciendo fiesta, no estaremos ahí gozándonos, jugando eh, parqués con el diablo, nada de eso. Nosotros estaremos ahí sufriendo y pagando la penalidad de nuestros pecados. Todos los que no Hemos nacido de nuevo. Entonces hemos visto que todos tenemos un nacimiento y que hay dos muertes, pero también hay otra vida. Ya eso es lo que dice el texto que apenas leímos en Romanos 6, 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces tenemos esta opción. El Señor quiere regalarnos o quiere darnos la dádiva, quiere decir un don, un regalo de Dios, que es vida eterna. Entonces hay un nacimiento por naturaleza y una muerte por naturaleza, pero puede haber... Otro nacimiento espiritual para que vivamos por la eternidad con el Señor Jesús y para que nosotros tengamos la vida eterna, para que nosotros seamos hechos hijos de Dios. Entonces usted será de una de, de las dos familias. Solamente existen dos, la familia de Dios y la familia del diablo. ¿De cuál familia es usted? Ha tenido un nacimiento porque por eso usted está escuchando esto y tendrá un, una muerte. Dice la palabra de Dios en Hebreos que está establecido una sola vez la muerte para todos los hombres, nosotros vamos a morir y dice después de esto el juicio. Y ahí de, tenemos que entender que los que hemos nacido dos veces, hemos tenido un nacimiento físico y un nacimiento espiritual, moriremos una sola vez, porque después de la muerte la muerte no tiene no es un fin, es una separación de nuestro cuerpo y espíritu y alma. Nosotros estaremos con el Señor o separados del Señor. Dice en Juan 3, 5 hasta el 6, lo que dijo Jesús a Nicodemo. Respondió Jesús: De cierto, es cierto, te digo que el que no naciere de agua es el primer nacimiento, el, el nacimiento físico y del espíritu es el segundo nacimiento no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Tenemos que tener dos nacimientos para poder estar con Él en el reino de los cielos, para poder estar con Él por la eternidad. Dicen primero de Corintios 15, desde el 53 hasta el 57, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y este, esto mortal se vista de inmortalidad pues dice, y cuando esto corruptible se haya vestido de la incorrupción y esto mortal se haya vestido de la inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida está la muerte en victoria. ¿Dónde está tu muerte, tu aguijón? ¿Dónde oh sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por media, medio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos tener victoria por medio de Él, cuando tenemos fe en Él, cuando depositamos la fe en Él, cambiamos de familia y la muerte es en victoria, podemos tener vida. En el Romanos 5, 20 hasta el 21, pero la ley, la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna mediante Jesús. Señor nuestro, usted puede tener vida hoy, usted puede convertirse de familia, hágalo hoy. Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios.